Hugo Ramírez, gerente de Interaseo, doctora Johanna Mendoza, gerente de ESPA, miembros del gabinete distrital aquí presentes, en el Padilla, secretario de Educación, Valeria Díaz. Hacer entrega hoy del cuarto plan de mejoramiento que se estableció con la empresa de Interaseo. Las concesiones son una alternativa para disponer de una mejor prestación de servicios públicos y, por supuesto, la contratación de privados para la prestación de estos servicios públicos tiene que tener al centro la prestación de un servicio con calidad, con continuidad. Y por eso nosotros establecimos una serie de planes de mejoramiento para algunas concesiones que quisieron precisamente trabajar en mejorar el servicio. Es nuestra responsabilidad, la responsabilidad del Estado, que las concesiones presten un servicio adecuado, exigirles que inviertan, exigirles que tengan el personal idóneo, exigirles que tengan responsabilidad en la prestación de este servicio. Cuando este gobierno empezó, toda la ciudad en la prestación de sus servicios estaba concesionada. Este comporta una inversión de cerca de 1.812 millones de pesos que tiene dentro de ese componente de inversión un compactador que ustedes ven, que está allí, una retroexcavadora que precisamente es para colocar, que está acá, en el relleno sanitario, precisamente como parte del plan de mejoramiento que tuvieron que suscribir con ocasión del incendio que hubo en el relleno y la limitada capacidad de equipos que tenía la concesión. Ahí ven el otro equipo, 500 canecas metálicas más para seguir mejorando, digámosle, el aseo de la ciudad. Y está para que los ciudadanos, por supuesto, depositen la basura allí. 1.200 canecas plásticas, 300 canecas de basura con control solar. Esta es la primera vez que viene a la ciudad de Santa Marta este tipo de canecas. Canecas que aquí las pueden ver. Estas canecas funcionan con unos paneles solares y finalmente entonces ellas van compactando la basura que a lo largo del día se coloca allí. Con eso pues se evita que haya un rebosamiento. Esto es novedoso en la ciudad. Lo habíamos visto que se había instalado en otra ciudad y nos pareció muy importante que Santa Marta contara también con este concepto de canecas solares. 25 barredoras ecológicas que ustedes ven aquí atrás, también es la primera vez que vienen estas barredoras, son barredoras que por supuesto se impulsan por los operarios y van moviendo, van rotando unas escobillas, permite por supuesto mejorar el aseo de ciertos puntos de la ciudad, del Rodadero, del centro, donde se van a colocar dos Segway que están por acá, ustedes lo pueden ver. Estos Segway van a llevar unas canequitas al lado, van a estar circulando por el centro, así como los Segway que les entregamos este gobierno a la policía metropolitana para que tuvieran mejor movilidad los agentes de policía en el centro y en Rodadero. Lo propio va a pasar acá. Esto obviamente tiene un propósito y es destacar que la tecnología puede estar al servicio de mejorar el aseo de la ciudad de Santa Marta y de que todos al ver estos Segway también nos acordemos que la pequeña basura que vamos generando en el día a día la podemos depositar allí o en las distintas canecas metálicas o en las de plástico o en estas canecas solares que por primera vez traemos a la ciudad. Bueno, tres puntos limpios que ustedes ven, bueno, no son tres aquí, veo cuatro. Estos puntos limpios se colocan en los colegios y precisamente tienen el propósito de incentivar el reciclaje, ¿cierto? Porque se acordó trabajar con la empresa por un sistema de incentivos en los colegios para que se fueran colocando, se fuera reciclando y en la medida que se iba reciclando pudiésemos incentivar, estimular, premiar y reconocer a las personas
o los estudiantes y las instituciones educativas que lo hagan mejor. Bueno, los cuatro planes de mejoramiento han costado o han representado la suma de 11.800 millones de pesos, que es la inversión más grande en la historia de la ciudad exigida por un gobierno a la empresa Interaseo. ¿Y esto qué nos permite? Insisto en este inventario, a estas alturas del gobierno. Entonces le dejamos a la ciudad, porque este es el último plan de mejoramiento que se suscribe con la concesión. Son 17 compactadores que se han comprado entonces en este gobierno. Hoy hubo un problema en la recolección por el daño, la avería de unos equipos que esperamos no ocurra. Igual ya le hemos dicho a la empresa que adelante una investigación a ver exactamente qué es lo que pasó. Esto no se puede volver a repetir, no es, digamos, admisible esto que ocurrió. La empresa tiene que tener un plan de contingencia para que situaciones como las de hoy no se repitan, pero son 17 vehículos nuevos, así como estos, se han estado comprando, que obviamente eso se tradujo en que pasar de dos rutas recolectoras a tres rutas recolectoras.